Bienvenidos otro día más al taller de G-Box. Hoy veis que estoy aquí rodeado de un montón de actuadores y mecatrónicas y cosas raras, porque tenemos un episodio muy especial que yo sé que os va a gustar, porque muchos lo habéis pedido ya y lo estabais esperando, que no es otro que ponernos a hablar de las cajas de SG doble embrague. En este caso vamos a estar trabajando con una de Volkswagen, pero antes de hablar de todo eso os voy a contar un poco la historia de las cajas de doble embrague, que empieza con las PDK de Porsche, que no voy a intentar hacer la pronunciación de alemán porque entonces me voy a meter en un lío. Vamos con ella. El primer concepto similar a las actuales cajas de doble embrague lo inventó Automotive Products, o AP, que te sonará por ser un buen fabricante de frenos de carreras hoy en día. El estudio lo llevó a cabo Harry Webster en 1980 con varios prototipos funcionales desarrollados en los siguientes años, con la base de un Ford Fiesta y otros modelos. En 1981 se otorgó a AP la patente de esta tecnología, aunque el control lo ejercía una electrónica analógica basada en válvulas, compleja y poco fiable. Tras conocer la patente, Volkswagen y Porsche se interesaron en esta invención y la licenciaron para desarrollarla ya con electrónica digital. Así, en 1983, Porsche instaló este sistema, rebautizado como PDK, en un 956 que utilizó en Le Mans junto a otras tecnologías como el ABS. El sistema dio problemas, como era lógico esperar, pero se mantuvo en desarrollo y se prolongó hasta el 962 en 1986, que lo empleaba con cierta asiduidad, aunque fallaba mucho y rompía palieres. En paralelo, esta misma tecnología, ya que la había cogido también Volkswagen, acompañada por Porsche, se compartió con Audi para que la utilizaran los monstruosos 4S1 del Mundial de Rallys, que la equiparon en 1985. Las cajas de doble embrague quedaron en el olvido un tiempo, hasta renacer en 2003 de la mano de nuevo del grupo Volkswagen. La patente original de AP había expirado en 1988, pero no fue hasta comienzos de este siglo que Volkswagen pudo sacar provecho de la electrónica como para poder ofrecer un producto comercial basado en esta tecnología con fiabilidad y sin ningún tipo de problema. Y después de esta lección de historia que os acabo de dar, aquí está Miguel Ángel otra vez. Hola. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, hombre. Empezamos. El otro día dimos a luz una caja automática de convertidor de par. Fue un parto complicado. Curioso, sí. Hoy tenemos una caja DSG de 6 velocidades. Volkswagen. Esto sería algo parecido a lo que lleva un Golf GTI, por ejemplo. Sí. Yo veo que esta caja ha tenido una vida dura. Una caja de cambios de un taxi que, bueno, antes de tener una avería, le ha hecho 400 y pico mil kilómetros. Bueno, pero eso quiere decir que puede aguantar. Que aguantan. Vale, esto tiene muchos dimes diretes sobre las cajas de doble embrague, cómo funcionan por dentro. Al final no deja de ser más que una caja manual con dos secundarios. Sí. ¿Puede ser? Sí. Con la única diferencia es que tienes los dos secundarios constantemente con marchas engranadas. Sí, al final es un poco, es un paso más en una caja de doble secundario. Un poco más compleja, tiene, ya la veremos, tiene un doble embrague, siempre está activado uno. Vale, más allá de lo del doble embrague, que yo creo que la gente piensa que tiene dos embragues acoplados al motor. Ahora lo vamos a ver. ¿Por dónde entra aquí el par del coche? Básicamente. Entra por aquí. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay un embrague normal? Aquí hay un embrague doble multidisco. Eso es. Claro, cuando lo abramos lo veremos. Un embrague que va, un embrague multidisco para las pares y otro para las impares. Primera, tercera, quinta y marcha atrás, segunda, cuarta y sexta. ¿Lo tenemos todo dentro de la carcasa? Todo dentro de la caja de cambios. Los es hay un embrague húmedo. Los hay húmedos y ahora parece ser que también los hay secos, eso, ¿no? Eso es. La siguiente generación de esta montaron las 7 velocidades y un embrague seco. Estaba todo fuera de la caja de cambios. Porque al final esto está anclado directamente al motor, pero claro, aquí no hay embrague entre los dos. Está todo dentro. Lleva este sello que vemos por aquí. ¿Para qué viene bien que sea un embrague húmedo? ¿Por el tema del calentamiento? Sí. ¿Dura más y demás? Estos daban problemas de sobrecalentamiento. ¿Encima? Sí. Aunque iba refrigerado ya por líquido. Daban problemas de sobrecalentamiento. Los otros han salido alguna cosa mejor. Muy bien. La despelotamos, la abrimos a ver cómo lo que sale de aquí adentro. Vamos allá. Antes de meternos en el embrague, anda. Antes que me lo deje. El grupo final, las dos salidas del diferencial, vamos a decir, está una por aquí y la otra por aquí. Sí, sí, una transmisión, como dijiste, es más larga que otra. Normal. Sí. Nada de nada. Eso es igual que una caja de cambios. Igual colocada como las que vimos manuales la otra vez. Sí, igualita. Hay una explicación. Vamos a despelotarla, venga. Venga, va. Antes de desmontar, normalmente a estas cajas, ¿qué hay que hacerle de mantenimiento? Revisión de aceite y filtro cada 60.000 kilómetros. ¿Cada 60.000? Cada 60.000. O sea, cada dos cambios de aceite del coche normal, más o menos. Eso, se cambia el aceite
y el filtro, pero se puede cambiar solo el exterior. O sea, solo se puede cambiar el... Esto ya estaba... ya lo he aflojado hace un momentito, ¿eh? Si no, no sale con la mano. O sea, si metido debajo de un Golf DSG, no le desmonto esto así con la mano. Le tendrás que quitar el filtro del aire. Ok. Y entonces accederás por arriba. Vale. Pues quitas este y le pones... ¿Le cambias el cartucho? Madre mía, eso está un poco sucio, ¿no? Sí, claro, un coche con... 400 y pico mil kilómetros, pues ya tiene suyo. Sí, que seguramente le habrán hecho las revisiones, ¿eh? Porque si no, no aguanta este kilometraje. Pero casi 60 mil kilómetros sale, pues como sale. Vale. Entonces lo dejamos aquí y nos olvidamos, una cosa menos. Lleva otro filtro interior... bastante grande, que ahora lo veremos, pero ese o desguazamos la caja o nada. Por eso realmente la caja de cambios tiene esos ciclos tan cortos de cambiar el aceite. Vale, venga, vamos a ver lo primero. Venga. Hemos extraído aquí el primer artefacto. Esto, aunque no lo parezca, son dos embragues. Y el otro día habíamos visto una cosa muy similar, voy a decir, en las cajas automáticas, sí, que también eran así unos cubos de acero inoxidable con unos discos y tal. Antes de meternos en zarandajas de esto, le voy a pedir a Diego que venga por el otro lado, básicamente, o por aquí. Venga. Hola, Diego, ¿qué tal? Tenemos, me decías, un eje primario. Doble, un eje primario doble que actúa sobre las pares y sobre las impares. Porque esto puede girar respecto a esto. Sí. Y esto es un secundario y este es el otro secundario. Eso es. En una llevamos segunda, cuarta, sexta, en otro primera, tercera, quinta. Eso es. Y haremos un juego de primera, tercera, quinta y segunda, cuarta, sexta. Eso es. Correcto. Al final lo que tenemos que hacer es el motor del coche viene aquí, acoplado. Uh-huh. Esta parte del embrague solo se agarra a la parte pequeñita del eje. A uno de los embragues. Entonces, ¿esto quiere decir? A uno de los ejes. O sea, este sería, realmente sería el de los impares. Eso es entonces, este es el que engancha los primarios de primera, tercera y quinta. Y marcha atrás. Y marcha atrás. Vale. Y esta parte y este de fuera. Y otro engancharía en esta otra parte del primario. Es más gordete. Y sería las pares. Segunda, cuarta y sexta. Entonces, lo que tenemos básicamente son dos embragues aquí adentro que son muy parecidos a los embragues que habíamos visto. En las automáticas. En las automáticas. Realmente es lo mismo. Es un embrague multidisco con pulmón. Cuando se comprime, tenemos el embrague de las pares, tenemos la par o la impar activada en función de cuál comprimamos, pero, si este o este. Lo que ocurre es que entonces tenemos seleccionado dentro, que lo vamos a ver, dos marchas a la vez, y lo que hacemos es cambiar del embrague de dentro al de fuera. Por eso es tan rápida, por eso es tan rápida la caja de cambios. Pero no es instantánea, porque sí que tenemos que hacer el cambio del pulmón. Hombre, claro. Tenemos que hacer presión de un pulmón al otro. Sí. Pero para esto a la mecatrónica para que lo haga lo más rápido posible. 200 bares o la presión que sea. Claro, cuando nos contaban al principio de que siempre estaban dos marchas engranadas y que no costaba nada no cambiar de marcha, cierto, no es cierto del todo. Pues tenemos que cambiar de un embrague al otro. Eso es. Todos los discos estos del embrague que aquí van en húmedo, eso es, lubricados, hay que cambiarlos, ¿entiendes? Eso es. Y esto será lo primero que falla en una caja. Siempre se sobrecalientan y se queman. Y aquí llevas, si te fijas, el sensor de temperatura. Que sobrecalienta te para el coche para que no haya te problema. Dará un aviso y generalmente te pondrá en modo degradado y te tirará el coche. ¿Y cuando se vuelve a enfriar vuelve en sí? Sí, funcionará. Funcionará. Vale. ¿Cuánto cuesta hacer un embrague de estos, cambiar los discos de estos? Pues te cuento, no es una operación muy costosa. Estamos hablando de que con la caja de cambios, o sea, quitar la caja de cambios y cambiar los embragues, 1.000 y algún euros. Si ya te mandan la caja hecha, o sea, la si caja ya está suelta, desmontada. Pues al final has visto lo que costaba abrirla. Nada. Unos 600 euros, no tiene mucha historia. Más con los discos cambiados. Eso es. Pues más el recambio que otra cosa. Ahora me decías que las cajas nuevas ya son en seco, los embragues. Lo llevan todo fuera. ¿Es un único embrague para primera, No, es un mismo sistema, lo que pasa es que va en seco. ¡Wow! ¿Y no se pegan calentones? A ver, depende de cómo lo oyes, pero realmente en vez de llevar un sistema multidisco, ¿sí? Lleva dos embragues tradicionales, como los que estamos acostumbrados a ver en las manuales, uno para las pares y otro para las impares, combinado con un doble, con una doble maza. En vez de llevar un multidisco, lleva dos embragues normales. Eso ya lo veremos otro día. Vale. Dos embragues normales. Vale, entonces ahora básicamente cuando la abramos dentro, que la vamos a abrir, lo que sí nos vamos a encontrar es algo muy parecido a lo del otro día, solo que el eje primario no va a ser un eje sólido. Va a ser un eje doble, que ahora lo vas a ver. Está preparado para los clases. Y luego otra cosa importante es que si te fijas aquí, tenemos el estriado
de las pares, de las impares, y luego este ejecito de aquí. Sí. ¿Y eso para qué es? ¿Esto que está suelto? Eso es la bomba, o... Y fíjate que esto coincide con esto. Casualmente coincide. Casualmente seguro que no. Esto es un eje. Sí. Que cruza toda la caja de cambios, y es porque en la parte trasera tenemos la bomba hidráulica. Vamos, que es lo mismo que hablábamos el otro día del... Con las automáticas, lo que pasa es que en vez de llevar la bomba adelante, la lleva justo atrás. Y este eje, os habéis fijado, nos acordamos que cuando hablamos de los automáticos decíamos, conforme gira el motor, alimenta la bomba. Pues esto es lo mismo, lo que pasa es que al llevarla atrás, lleva un eje que la comunica, la bomba va aquí atrás. O sea, ahora la bomba hidráulica de la caja de SG funciona a las revoluciones del motor. Eso es, punto como, la, ah, como las automáticas. Sí, lo mismo. Venga, pues seguimos si quieres desmontarlo. Venga, va. A ver, aquí básicamente es como la que habíamos visto el otro día, un secundario, otro secundario. Aquí van las impares. Se combinan un poco, ¿eh? Realmente el tema de las pares viene todo por el primario doble. Vale. Y tenemos un eje primario que no es un eje primario sólido y una única pieza hueco. Metálica. Tiene dos ejes, uno hueco y otro macizo. Y uno dentro de otro. Uno que gira dentro de otro y encima atravesados los dos por el eje de la bomba. Por el eje de la bomba que hemos visto antes. Quedamos aquí. Luego lo cogemos. A tomar, adiós. Ya no volverá. Ya se ha roto la caja. A tomar por saco. Vale. Antes de meternos en faena, me decías que teníamos que ver cómo interactuaba la electrónica con la caja. Eso es. Porque al final, esto lo que tiene que enterarse es de lo que está ocurriendo aquí adentro. Y para eso tiene sensores de velocidad y sensores de posición. Vale, para que nos entendamos, esto por ejemplo es una rueda. Es una rueda fónica que cuando da vueltas. Dice aquí esto, ¿a qué revoluciones va? Eso es. Entonces. Y va solidaria esto. Tenemos otra rueda fónica en el primario de las partes de las pares y en el primario la parte de las impares. Que está aquí abajo. Eso es, pares e impares, que lo he dicho al revés. Entonces, si aproximamos. O sea, lo vamos a ver claramente. Sí, que esto va aquí. Eso es. Y lo tenemos aquí. Digamos que ve el sensor y aún encima nos dice en si está insertada o no está insertada la velocidad. Si la horquilla, o sea, realmente esta mecatrónica sabe a qué velocidad van todos los ejes y qué velocidad está insertada. Porque esto le dice dónde está. Si está, o sea, ahora mismo sabe que está en punto muerto. Vale, sí, porque está en el hueco del medio, pero si se subiera. Pero si lo subiésemos, estaría ahí. Al final, vamos a decir que una cosa es lo que ella ordena que ocurra. Y otra cosa es que compruebe que ha ocurrido. Es decir, eso es. Mete primera y hasta que no vea que ha llegado al punto de primera metida, sigue intentando mandar. Y luego, claro, tú cuando estás en modo automático, realmente el coche cambia solo de revoluciones. Y eso lo sabe porque ella calcula las revoluciones que lleva. Y sabe que a esas revoluciones tiene que meter segunda velocidad. Y sabe que está metida primera. Y luego cuando mete segunda, sabe que mete segunda. Y si da orden de meter segunda y no mete segunda, te saldrá en el display un aviso de que, oye, aquí pasa algo. Coche de emergencia, para. Vale, porque al final sería muy sencillo de otra manera hacer las cosas y olvidarse. Quiero decir, sabiendo las revoluciones del motor y sabiendo lo que le he mandado a hacer, si doy por hecho que ya ha ocurrido. Pero la propia mecatrónica comprueba realmente que la orden que ha dado está ejecutada. Eso es muy alemán. Lista, es lista. Yo me imagino que esto, si se lo dan a otro fabricante de cuyo nombre no voy a acordarme, quitaría todos los sensores. Sí, porque para qué ya. Efectivamente, se supone que está hecho. Si le he dicho que meta segunda, ya meterá segunda. Y si no me ha metido, pues morirá. Está, además de dar la orden, compruebe que está en su sitio. Vale. Y si nos fijamos, realmente. Estas horquillas es una caja de que no es manual, pero no tenemos el lector. Realmente la bomba hidráulica, que hemos dicho que pasaba por este eje que antes se nos ha caído, va aquí la bomba hidráulica generando presión. Y si nos acordamos de la automática, aquí hay una presión hidráulica. ¿Y cómo se selecciona para que suba y baje la horquilla? Pues ahí está. Esta presión, esta mecatrónica recibe presión y la comanda y es la que manda presión.
Y dices, ¿y ahora qué pasa? Bueno, esta presión es una caja, es una carcasa mecanizada. Aquí tenemos pistones, pistón, 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 y en los otros lados de la carcasa tenemos pistones. Y también la otra carcasa lleva estos agujeros. Manda presión y va cuando moviendo arriba o abajo. Bla, se mueve o se baja, sube o baja y va metiendo las velocidades. Entonces eso lo que conseguimos. Claro, subirá. Entonces ya al subir, ya está metida la velocidad y ahora cuando queramos le mandaremos presión para el otro lado y bajará. Y saca la marcha. Y saca la marcha. Entonces, la electrónica lo que hace es pensar con la cabeza y decir, venga, yo quiero segunda y tercera. Entonces, manda presión, mueve la lanzadera, el sincronizado hincha, entra la velocidad y ya le está marcando al sensor, a la mecatrónica, que tienes la primera metida. Entonces ella ya sabe que ha conseguido este objetivo. Entonces, luego la mecatrónica sigue leyendo. Si vas a 20 por hora, se quedará como está. Pero en cuanto el sensor de velocidad le diga que superas X revoluciones, dirá, no, no, nos hace falta la segunda. Quitará la... O sea, lo no, que quitará, hará será, cambiará como, el está, como está en impar, preparará la segunda y en el momento en el que está la segunda, cambiará el embrague. Porque la gran clave de estas cajas y lo que la hace tan maravillosa es que tiene dos marchas metidas a la vez. Entonces no tiene que meter realmente la marcha. Realmente nunca tiene dos marchas metidas a la vez. Lo que tú pierdes cuando tienes una caja manual, tú embragas y entonces quitas y pones la siguiente. Pero es que esta no hace eso. Esa tú tienes, por ejemplo, primera metida y lo que hace es meter la segunda y luego hacer un intercambio de embragues. Predice lo que vas a necesitar. Sí. Entonces tiene es que más predictiva. Tiene que ser suficientemente inteligente para saber que si estoy estirando las revoluciones, rápido, claro es. Voy a ir a una marcha siguiente y si estoy soltando revoluciones, claro en es. Teoría lo voy a pedir eso quitar una es, marcha. Eso es, eso es. Entonces tú ya sabes que dices, oye, me va a hacer falta la segunda. Entonces ya la prepara. Y ya la selecciona de ahí. Entonces en el momento en que le hace falta, bla, bla, te quita y te pones. Cambia de embrague y asunto arreglado. Eso es. Todo este tocho al final es muy similar, como te decía antes, a la caja que vimos el otro día, con la diferencia de que aquí me decías que hay poco problema de ejes, de rodamientos... Estas, a ver, nosotros estas hacemos, cuando las hacemos estas, suelen tener problemas de rodamientos y de algún sincronizado, pero no es algo habitual. Esta caja de cambios suele dar algún problema más electrónico que de otro tipo. ¿Cuida más los sincronizadores ella porque cambia ella que lo que cambiaríamos sí. a mano, ¿no? Sí, de hecho, tú coges una caja de cambios manual tradicional y al voltearla o ponerla en el banco no se mueve, siempre está en punto muerto. Y esta, ya has visto cuando la manipulábamos, que ella misma oíamos cómo se caían los pistones, porque no hay presión hidráulica. Esto, fíjate cómo va todo. Va con bolas, va todo... Sí, que es muy delicadita porque ya su presión funcione. Sí. Entonces, nosotros nos hemos encontrado a veces que, por lo que sea, se ha estropeado una pieza de estas, se le ha ido una bola y ya había un problema de recorrido, esto le costaba más presión de la determinada, la mecatónica no marca más presión de la que tiene que mandar, no llega a meter la velocidad y te pone emergencia. Y es porque una bola de estas se ha roto, un plástico de esto se ha roto o un plástico de esto se ha roto. Sí, vamos, que son detalles un poco... Sí, superficiales, son, no son averías gordas, pero sí que es cierto que nosotros las mayores averías que nos hemos encontrado con nuestros aparatos son cuando, igual han tenido una tontería de estas de las que te comento, el cliente ha seguido rodando, que es lo de siempre. Sigue rodando, que es que bueno, hay veces que el ordenador detecta un fallo, te pone en emergencia. Claro, tú ya sabes que paras y arrancas, el ordenador se resetea y vuelves a andar. Y si eres suficientemente listo y sabes que tienes un problema con la segunda, dices, bueno, voy a secuenciar hasta tercera, primera, tercera, cuarta, quinta y sexta. Pero claro, es que llevas una pieza rota. Se puede meter en cualquier sitio. Ese es el problema. Entonces, cuando sigues con esa táctica de, bueno, voy a olvidarme de la segunda velocidad, con una caja tan sensible como esta, haces que esta pieza y esta bola la tengas por aquí. Si no se ha agarrado un imán de ahí, estás con un peligro. Generalmente está por ahí volando. Vale. Entonces, hemos quedado que tenemos enganchado, el motor va aquí, claro. Eso es. Va enganchado al primario, el primario va enganchado a uno de los dos secundarios en un momento dado. Y luego tenemos el eje de inversión de marcha atrás. A marcha atrás. Una vez que, claro, los dos secundarios, como en la caja del Alfa, van enganchados al grupo final. Eso es. Y del grupo final ya tenemos las dos salidas porque el diferencial está aquí metido dentro. Eso, se está metido dentro. El otro día me contabas que teníamos suerte de que la caja del Alfa iba con tornillos y se podía cambiar el grupo. Estaba remachada, si ves. Esa va remachada. Para toda esta gente que me pregunta y me manda emails, que no son pocos, de quiero potenciar mi León de 200 caballos a 425 porque lo he visto, cuéntanos lo que me has contado antes, por favor. Yo tengo clientes que han potenciado Sirocos y Golf, 100 caballos, 100 y pico caballos más extra, y estos remaches no aguantan. En el momento en que este remache no aguanta, salta y se queda por aquí. Y en el momento que esto salta, pues entra por aquí,
hace esto, se abre y al abrirse la carcasa se abre también. Destrucción masiva. Y cuando se abre la carcasa empieza a tirar aceite y adiós. Y salen piezas. Entonces, se pueden potenciar, pero si un Golf ya tiene 210 caballos, un Scirocco tiene... pues no está preparado para 400 caballos, para potenciaciones extremas. No está preparado porque la caja no es la misma especificación. Claro, es que no es lo mismo, ya está. Esta caja no es la misma. Si hemos visto que sí, existe en Golf, el Golf K400, con 400 o 500. Señores, no lleva el mismo grupo, no lleva, no es la misma caja. Sobre todo es por el grupo. Es así, este grupo no está preparado, no está preparado para esto. Aunque la carcasa parezca la misma, aunque los efectos parezcan aunque parezca que es un DSG de 6 velocidades, no es la misma caja. Vale, ok. Me has dicho que no había dado muchos más problemas al final. No es una caja de cambios muy problemática. Vemos un poco el... Sí que estaría bien que la gente entendiese un poco cómo funciona, porque igual cuando una caja de cambios se vuelve un poco loca, le ayudaría un poco a no generar una avería. A ver, pues entonces nos vamos a poner en situación. Yo voy en mi coche, voy por una carretera de montaña, esta donde grabamos una prueba, sí. Voy en segunda, voy estirando la caja hacia arriba, entonces, segunda velocidad, ¿dónde está? Pues a ver, segunda velocidad sería esta de aquí. Vale, entonces tenemos este. Porque este es el doble primario que hace las pares, que es independiente, si os fijáis. Este es el impar y este es el par. Porque el otro día el eje primario era una única pieza y aquí eso es. Rueda aquí una sobre la otra. El primario que hace de las pares tiene aquí el sensor de giro. Y el primario, la parte del primario que hace de las impares, tiene aquí su sensor de giro. Para ver cuántas vueltas está. Vale. Esta es segunda, esta hace de segunda a cuarta, perdona, de cuarta a sexta, y esta es la segunda velocidad que tú me preguntas. Vale, entonces, si tengo segunda enganchada, básicamente lo que tengo es este selector para abajo, ¿no? Eso es, ese es. Vale, tengo este selector para abajo. Como el coche predice... Sí. Que tienes que meter tercera. Tercera, lo que hace es, por allí, la preparar tercera... Preparar la tercera, esta, que es esta. Que es este para abajo, ¿no? Eso es. Vale, pues entonces hace traca y bajaría la y, ya tendría la tercera metida, pero para meter la tercera lo que tendríamos que hacer es... El hacer embrague. Que el embrague desconectaría las pares y conectaría las impares. Porque al final esta parte del primario... De arriba está girando a revoluciones distintas que la parte de abajo. Está loco, sí. Ahora mismo está, como está... Este está suelto, vamos. Está suelto, sí. Está suelto. Y yo no puedo agarrar la parte de arriba hasta que no suelte la parte de abajo. Porque explotaría. Porque lo reviento. Mola esto de que las cosas revienten, ¿no? Explotaría. Vale, entonces, en el momento en el que el coche considera, o yo le doy a la leva, o el coche dice, considera voy a meter que tercera... Considera que por sensores, por este de aquí, ya tiene suficientes revoluciones para meter a tercera. Ok. Entonces cogería, desacoplaría la segunda de la parte del eje primario que hace las pares y metería la tercera de la parte del eje primario que hace las impares. Vale, y eso lo hace a través del embrague. Y eso sería una gestión de embrague, que la haría nuestra mecatrónica. Eso es, presión en los pulmones para ir de uno al otro. Cambiaría la presión de uno a otro y se comprimiría o el de las pares o el de los impares. Al final, la velocidad de la rueda final es prácticamente la misma, porque yo paso de ir a 90 a ir a 90. Eso es, variaríamos, si te fijas, variaríamos de un secundario a otro secundario. Entonces, deberíamos de estar trabajando con este a trabajar con este. Y dejaríamos libre los pinones de este para trabajar. Eso es. No habría un gran cambio de revoluciones en ninguna de las partes móviles. No pasaría nada. No haría, ¡buah! Ahora no. Subo 8.000 revoluciones. No. Entonces no hay un riesgo ahí. ¿Qué ocurre si yo soy un desgraciado y cuando parece que el coche va a ir al corte, cojo y le quito una marcha porque me pongo a frenar? A ver, eso... Para empezar, no me deja por el corte, vale. No, pero... te dejaría, pero por ejemplo, tú imagínate, vamos a poner una situación. Tú vas en cuarta velocidad metiendo caña al coche a 140 en cuarta para pedirle quinta. Está de aquí... Son las pares y este piñón se puede combinar con este secundario para hacer cuarta y con este secundario para hacer sexta. Entonces, ahora mismo este piñón, como está subiendo de revoluciones, está pidiéndote meter quinta. ¿Qué va a funcionar quinta con esta? Quinta es esta. Vale. Y va a meter este. Bueno, entonces... Como tú lo que quieres es, vas cogiendo velocidad y vas a meter quinta, si en ese momento pegas un frenazo... Como este ya tiene preseleccionado. Ya tiene claro. Acoplada la quinta con la... ¿Sí? Con el selector, ya tiene metida la quinta. Lo que quiere hacer es, en cuanto a las revoluciones le diga al ordenador que ya puede meter quinta, desacoplar la cuarta para meter la quinta. Sí, o sea, soltar el embrague. Si en ese momento tú pegas un frenazo y dices, no, que yo no quiero soltar la cuarta, yo lo que quiero es que me meta la tercera. Pues como ya tiene preparada la quinta y tiene que pasar a la tercera, se volverá un poco... le costará un pelín más de la cuenta, sí, porque tiene que soltar la quinta y meter la tercera, que si te fijas, la quinta es esta de aquí y la tercera va aquí arriba. O sea, que tiene que sacar un selector, poner el otro selector, claro, y luego hacerlo del embrague. Porque el mismo secundario no puede tener dos velocidades insertadas, explotaría el secundario. Entonces, tiene que liberar la que tiene preseleccionada de quinta y meter la tercera. Si en ese momento tú dices, qué lento es,
le desaceleras o haces alguna cosa y vuelves a acelerar, vuelves a volver otra vez loco. Entonces, hay que conducir. Hay que ser predictivo con la predicción que está haciendo el ordenador, aunque el ordenador es muy listo. Es un ordenador, pero no hace todo. La caja de Kemos está pensada para funcionar de una manera y es efectiva conduciéndola de una manera. Entonces, sabiendo esto, que acabamos de hablar ahora, quizás el que tenga un coche de estos entienda por qué en alguna situación su caja se vuelve más lenta y es porque está yendo en contra de la programación. Y la programación realmente se apoya en el diseño. La caja de Kemos está concebida para funcionar de una manera y esto se programa para que funcione de acuerdo a unas leyes de funcionamiento mecánico. Y en el momento en el que no haga eso, se vuelve loca. Claro, se protege. No es que se vuelva loca, es que se protege. Es que no está. Eso no está. Eso que le estamos mandando no está preparado para hacerlo este sistema. Es un problema. Entonces, protección. Vale. Hablábamos antes de que, como es una caja que la ordena el ordenador, no hay tantos problemas de sincronizadores ni nada de esto, así que te voy a preguntar directamente a ver si nos puedes sacar el primario, que me parece que es una locura esto de que sea hueco. Lo sacamos y lo vais a... ¿Cuánto vale un primario de estos si revienta? Un primario nuevo de estos vale en torno a 800 euros. El primario completo, que ahora lo vais a ver. Completo. Y hay que montarlo y desmontarlo. Y luego hay que meterlo a la caja de cambios. No es una avería común que un primario de estos tenga problemas. Ya te digo que yo los primeros que he cambiado ha sido clientes que han potenciado coches. Han potenciado coches, han saltado los remaches, han tenido una ruidera de impresión y aún así han venido hasta el taller pues con cosas sueltas por aquí. Cuando hemos abierto la caja pues nos hemos encontrado con que el grupo estaba reventado, los dos piñones de los secundarios estaban reventados y el primario también estaba reventado. Ya ha habido que cambiar los piñones del secundario, el piñón de todo el plato del grupo y todo el primario. Ha sido una avería... De las que no le gustan a nadie. Hay que tener cuidado a la hora de preparar cacharros de estos. No, se pueden preparar, pero... Sí, no, hombre, hay que tener cuidado para no reventar la caja. Hasta cierto punto. Claro. No lo aguantan todo. Las cajas que son DSG de tracción total con motor delantero transversal son parecidas, pero llevan una... Es similar, pero está preparada para comprar un transfer. ¿Y el transfer dentro de la misma carcasa? Fuera. O sea, que al final la caja sería la misma, solo que lleva el transfer fuera. Pues otro día, si queréis, o sea, si quieres que puede ser interesante, podemos ver otra, una DSG, si quieres, de 7 velocidades, con transfer. Ya veremos el transfer aparte. Y vemos el transfer de aquí adentro. Eso es. Venga, enséñame el primario, que me hace ilusión. Venga, va. Ya la tenéis, mira, secundario, marcha atrás. Y primario doble. Mira lo que vale, todo un dinero por esto, porque fíjate que acabo de llevar, tío. Claro, a ver, para poder pasar potencia en cantidad y que aún así el eje pueda ser hueco, esto tiene que tener un material y unos tratamientos térmicos brutales, ¿no? Claro, por un dineral. Pero tú fíjate los rodamientos que lleva de agujas, fíjate los atamientos, fíjate cómo está mecanizado todo. Es que ¿Y estos rodamientos no se vuelven locos ni se estropean? ¿No dan casos? Esto está bien hecho, entonces, ¿no? Está muy bien hecho. Que esto no es flor de un día que la han sacado al mercado sin saber. Qué eje primario. Qué maravilla de eje primario. Se lo puedes meter hasta aquí si quieres. Porque esto va aquí, al embrague. Está. Una parte gira un embrague. Espera, porque igual la gozamos y se ve. Se puede ver y todo. Una parte gira en un embrague. Eso es. Que es el embrague ese. Y la otra parte... Gira el otro, que será este cuando entre. Vale. Que girará este otro. Vale. Se puede ver. Ya. Este gira una. ¿Eh? Del otro, si le pones el plato, pues a ver. Si le pongo el plato. Se verá. ¿Ya lo tienes? Sí. Ahí va la. ¿Ves? Ese es el de las impares. Y el otro embrague es el ahora el que no se ve, que, está, que se ve que ahora. Dentro. Ese es el de las pares. Que son los dos embragues que están. Y en función de si se comprime uno, y se comprime gracias a estos agujeros. Y es por donde entra la presión. Eso es. Hidráulica. Que estos son sellos al final. Sí, son sellos. Si estos sellos fallan. Al final, pero no suelen. Esos sellos no suelen ser una avería. Tiene que haber algo más en la caja de cambios para provocar que un sello se vaya a pique. Vale, una última pregunta, Miguel Ángel. Yo me he comprado un Golf GTI y no llevo todo locante. Supongamos, básicamente sería cambiar la parte dentro del grupo final. Ya hablaremos un día de autolocantes. Se quita los remaches y se cambia. Y existen además de estos. Se quita y ya está, no tiene ningún problema. ¿Y esto es el trinquete? ¿Me has dicho para...? Esto es el bloqueo, cuando pones la P de parking... Se clava aquí. Se clava aquí y el coche ya... No se muerde. De igual que no te olvides el freno a mano. No se muerde ya. Pues tú, si quieres poner un autoblocante, sin problema, pero no te pases con potencias bárbaras. Que da problemas.
En fin, amigos, esto ha sido, yo creo que, todo por hoy. Ha sido una caja curiosa y peculiar de ver. Yo me imagino que os habéis dado buena caja. Un tellón de dudas. Ya habéis oído que es una buena caja. Para los que nos había quedado la duda, pues había que descubrirla. Todo lo que preguntéis os lo intentará contestar Miguel Ángel ahí en los comentarios. Le dais al me gusta, le dais a no me gusta. Y si tenéis un golgete y os da guerra a la caja, pues ya tenéis a Miguel Ángel para que os la repare, que ha dicho que... Me llamáis. No es tan complicada. No. En fin, esto ha sido todo por hoy. Ya volveremos por aquí por Gbox más pronto que tarde. Un saludo. Cuando queráis. Venga.